En beneficio de diversas organizaciones de la entidad, el gobernador José Francisco Olvera Ruiz y José Manuel Romero Coelho, director general del Instituto Mexicano de la Juventud, INJUVE, signaron un importante convenio de colaboración, además de que entregaron recursos como parte del programa Participación Juvenil 2014. En el acto, el mandatario señaló que el principal activo de la entidad son sus jóvenes. Ustedes hoy tienen un canal de comunicación abierto con su gobierno. Tengan la certeza de que habremos de impulsar mayores beneficios hacia este sector de la sociedad hidalguense. Así lo enfatizó el gobernador. Hoy, con la firma de este convenio, tendremos la posibilidad de prolongar estos beneficios que están hoy bajando, y aquí lo demostramos, aquellos jóvenes que de manera organizada desarrollan actividades en beneficio de su entorno o del grupo que han decidido conformar. Vemos que los jóvenes de hoy leen, se enteran, están preparados, pero además que no pierden la sensibilidad por aquellos temas que son de fondo, por los temas que verdaderamente tienen trascendencia, que son importantes. En verdad me siento muy orgulloso que haya muchos grupos de jóvenes que tengan una iniciativa de carácter positivo y que estén pensando en ayudar a los demás, en mejorar el entorno, en ayudar al medio ambiente, en desarrollarse aún más de lo que da la formación en la escuela, de acercarse a otras capacidades para tener una mejor oportunidad de desarrollo individual y, desde luego, profesional. Previo a su mensaje, el mandatario y el director general del INJUVE, ante jóvenes provenientes de las diferentes regiones del estado, entregaron cheques a 10 organizaciones con un monto de 24 mil pesos cada uno de ellos y signaron un convenio de colaboración que permitirá el aprovechamiento de programas federales destinados a este sector a través de las instancias municipales de la juventud. Durante su participación, José Manuel Romero destacó el compromiso que tiene el gobernador hidalguense con la juventud. Y una muestra de ello, dijo, fue gracias al trabajo que se realiza en este sentido. A finales del 2013, en Hidalgo, arrancó la Consulta Nacional Juvenil, misma que permitió la integración del plan respectivo para el periodo 2014-2018. México tiene casi 38 millones de jóvenes de 12 a 29 años de edad. Imagínense nomás lo que podemos hacer 38 millones de jóvenes si trabajamos en una misma causa, si unimos fuerzas, si unimos voluntades, pero sobre todo si nos fijamos un mismo objetivo. La juventud es la gran oportunidad que tenemos como país. La juventud es la gran fuerza que tenemos, es el gran motor que tenemos como país para salir adelante. Y va a depender, sí, de lo que haga el gobierno. Por su parte, Guillermo Peredo Montes, director general del Instituto Hidalguense de la Juventud, agradeció el apoyo del titular del Ejecutivo Estatal, así como de su par a nivel nacional, por promover la participación del sector que representa, así como por incentivar el desarrollo de nuevos talentos artísticos, de profesionistas y de emprendedores.